Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, a cada uno de los medios que nos acompaña y a todas las personas que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Saludo con afecto al licenciado Ernesto López Montero, encargado del despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Bienvenido a esta soberanía. Bueno, pues hoy creo que de las preguntas que estamos realizando, la última de Morena de esta ronda. Escuché el informe, así como también el informe que nos hicieron llegar de manera digital. Y suena bonito todo lo que se menciona y sé que a veces en el tema de la educación, que es un rubro que en verdad es algo que es fundamental, pero que también juega un parteaguas en su estado. Suena bonito lo que se ha implementado, pero lamentablemente la realidad que se sigue viviendo en nuestro estado, en nuestros distritos, en nuestros municipios y sobre todo en nuestras agencias que recorremos, en verdad es otra. Mencionaba acá el tema, por ejemplo, de la capacitación docente, con un total de 3.208 docentes que han sido capacitados, de un total de 10.857. Solamente han sido capacitados el 29.5%, rezando un 70.5% por capacitar. Yo creo que si a los alumnos se les está exigiendo el hecho de tener clases de manera virtual, sería también factible que los docentes tomaran capacitaciones de manera virtual y también así se lograría el 100%. Otra cifra que me llama la atención es que comentó que tenían ya 78 escuelas que habían abierto, que estaban aperturadas, de un total de 3.665, lo que representa solamente un 2%. Y el 98% restante, ¿qué se está haciendo con ellas? Del programa que habían iniciado de Lávense las Manos. No sé si pase en los distintos distritos, yo creo que sí. Los maestros, créanme que es un sector que lucha diario, que busca, tanto en el ámbito de los presidentes municipales, los diputados, así como también algunas otras dependencias, en donde a base de tequios, a base de estar tocando puertas día a día, están tratando de sobresalir. Comentaban mis compañeros que me antecedieron el hecho de que hay escuelas que todavía tienen un techo de palma, un techo de lámina, escuelas que no cuentan con mesabancos, alumnos que colocan dos o tres blocks y de ahí colocan una tabla y ahí es donde toman sus clases, incluso alumnos que están bajo la sombra de un árbol. Me gustaría que, así como comentó nuestro amigo el diputado Cezul, se recorriera realmente o se mandara a alguien a ver dónde están las necesidades de esos niños que tienen que tomar clases, no con cada uno de los aditamentos necesarios. Sí, es bonito el hecho de la educación a distancia, cuidarnos, pero hay muchos niños que en verdad no pueden tomar esas clases. Hay niños que no tienen el acceso ni a un celular, mucho menos al saldo para tener megas y estar conectados por WhatsApp, por la plataforma de Zoom. No lo tienen en verdad. Actualmente, por ejemplo, mi nena toma clases, pero de los 15 alumnos que hay, solamente 8 toman clases virtuales y los otros 7 no, porque sus madres no tienen el recurso para estar conectados. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué medidas se están implementando para poder asegurarse que efectivamente cada uno de nuestros niños oaxaqueños estén recibiendo las clases adecuadamente? Por eso formulo la pregunta, al igual que mis demás compañeros, ¿qué medidas están implementando, qué medidas sanitarias para el regreso a clases y sobre todo también para asegurar esta educación de esta manera virtual? Otro de los temas que me llama la atención y que han comentado mucho es que no les llega ni un tapete sanitizante, ni un bote de alcohol, ni una caja de cubrebocas, cuando les dicen regresen a clases, pero no les prestan los medios necesarios para poder llevar a cabo esta actividad. Me gustaría en verdad mucho que se apoyara más al sector educativo, porque es de ahí de donde parte toda la formación en nuestro estado de Oaxaca. Otro proyecto que también me llama la atención o que me gustaría que se implementara es la educación especial en cada una de las escuelas. Hay niños que sufren de autismo, de discapacidad auditiva, discapacidad visual y que desean ingresar a las escuelas,
pero muchas de las escuelas no pueden aceptarlos porque no tienen un docente que esté capacitado para atender a este rubro. Es por eso que me interesa qué acciones se están tomando para poder atender a los niños con capacidades diferentes. Es cuanto, presidenta. Diputadas y diputados de Morena, Oaxaca, 65ª legislatura.